funcionarios de la alcaldía de Cobasi y del hospital cesaron actividades por falta de pago. Donde nos adeudan el mes de noviembre, se ven afectadas las primas, entonces no tenían un defensor en verdad de que representara para conciliar eso en los juzgados se cierran el 19 de diciembre y si eso no se arregla antes, nosotros vamos a quedar, el personal de planta y el personal de contrato va a quedar sin pago. Entonces hoy, en una reunión que tuvimos con el señor gerente, el doctor Sarmiento dice que él sigue siendo el gerente, que es el representante del hospital. Eso es lo que nosotros queremos saber, pero seguimos en asamblea permanente para que el señor alcalde, que en estos momentos ha sido nombrado Alex Monroy, llegue aquí a la asamblea permanente a notificarnos que el doctor Sarmiento sigue como gerente o a quién va a nombrar, porque necesitamos que este representante solucione el problema del embargo. Y ya que si un hospital no puede quedar sin gerente, porque esta es una empresa vital donde se necesita una cabeza visible para tomar determinaciones de gasto y suministro que necesita una empresa. Pero también necesitamos el apoyo de la comunidad que nos ayude, que somos unos trabajadores que lo hacemos con todo el alma. Estamos velando por la salud de ustedes y hoy lo que estamos pidiendo es el beneficio de Codazzi, porque hasta el momento no sabemos quién tiene la razón. Nosotros no tenemos que ir con el alcalde, con el gerente X o Y, estamos en un gerente que le ponga el frente a la cara al embargo para salir adelante. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. No estamos en contra de nadie que defina hoy el alcalde, este es el gerente y nosotros levantamos la asamblea, puede ser por el día de hoy o mañana, dependiendo de lo que el alcalde venga a negociar y hablar con nosotros.